Amigos de Archivo Digital, nos encontramos en uno de los puntos de venta aquí en Genie Boutique de Cuerno Chuecos. Estamos con Argelio. ¿Cómo le va, mi Roy? Gusto saludarlo. Muy bien. Aquí checando los puntos de preventa y invitando a la gente que venga a Genie Boutique a comprar sus boletos. Hoy por hoy, todavía la venta especial, ¿te acuerdas que pusimos 1,000 boletos a 100 pesos de general? Se acabaron, pero dejamos como quiera la venta el día de ayer y el día de hoy hasta que cierre la boutique, ¿no? Ok, y aquí tenemos a dos jinetes. Dos participantes. Fíjate que dentro de Cuerno Chuecos, hoy por hoy, después de tantos años de andar por toda la República Mexicana, en 2006, así cuando llegamos acá por primera vez, fuimos a Tabasco. Entonces salió este par de muchachones que eran charros y los hicimos vaqueros. Y hoy por hoy son buenos elementos, han estado en las finales. Los dos han estado en Estados Unidos montando. Y te los presento, Fernando Mayans y Ovidio Herrera. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten a visitarnos aquí en Colima? No, de verdad que muy contentos porque no conocíamos Colima y llegar aquí y ver cómo nos trata la gente nos da mucha satisfacción, la verdad, muy bien. ¿Qué tal este lado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Herrera, del estado de Tabasco. Pues es un gusto estar aquí en Colima, ya que para mí es la primera vez que vengo a visitar este estado. Es uno de los estados de que me faltaba visitar. Y pues bueno, qué bueno que se hizo la oportunidad de venir con Cuerno Chuecos, ya que pues es el mejor rodeo de Latinoamérica, está en la mejor competencia entre los jinetes, y pues creo que nosotros buscamos eso, ¿no? El nivel de competencia, no en ganar en cualquier plaza, sino ganar en las mejores plazas, competir contra los mejores, y pues obviamente estar con la mejor empresa, Cuerno Chuecos. Y platíquenos, ¿ustedes cómo empezaron acá en la jineteada? ¿Con qué fue? ¿Un perrito? ¿Fueron directamente al toro? Un chivo. No. Nosotros empezamos de charros. Empezamos de charros porque nuestra familia son charros. Ajá. Y de chamacos nos empezaron a inculcar el montar los caballos, el arrimarnos a los toros. Ajá. Y ahí nos fuimos haciendo de poco en poco en la suerte de montar los toros, de florear. Y ya más adelante se nos hizo pues más el gusto por la adrenalina y nos cambiamos de deporte, nos mudamos al rodeo, pues es un deporte pues más bonito para nosotros. ¿Tú también fuiste de charro? Sí, claro, pues mi familia tiene un equipo charro desde 1985 y pues mis tíos eran los profundadores, ¿no?, del equipo charro, empezaron a charrar jóvenes. Posteriormente pues yo era el primer sobrino, el nieto más grande, ¿no? Entonces me empezaron a subir a los pequeños becerros, me empezaron a inculcar, ¿no?, lo que era montar caballos, y pues posteriormente me fui ganando un lugar en el equipo charro como jinete. Yo no aprendí a florear nunca y pues me dijeron, si no sabes florear aprendes a montar, ¿no? Entonces solamente fue potencializar lo que yo sabía y pues estar en Cuerno Chuecos. No creo que cualquier niño niño, no, en este caso, fan de Cuerno Chuecos, lo primero que busca es llegar a la primera liga, y pues nosotros con esfuerzo y dedicación estamos aquí. No, y aparte qué interesante, y aparte, ¿a cuántas partes del país han ido? Toda la República Mexicana. Nos faltaba el estado de Hermosillo y de Sonora, y este año fuimos a Hermosillo. Entonces nos falta un solo estado de la República, que sería Baja California Sur, pero al menos que nos inviten a echarnos un playero ahí en Los Cabos o en La Paz. Entonces, en La Paz. Hemos hecho en otras playas, en Cancún, en Acapulco, en Tampico, en muchos lugares, pero yo creo que ahora sí, no por la ubicación, sino porque finalmente es poca la gente que hay, los que hay son turistas, ¿no? Es más la gente que va a visitar y a pasear que la que vive en ese lugar. El año pasado, de hecho, nos invitaron y no se pudo hacer, no por logística, sino porque querían que fuera, y nosotros teníamos, hace cuenta, aquí y luego la otra semana allá. Entonces no daban los tiempos para poderlo hacer. Iba a ser un rodeo de Cuerno Chuecos, de hecho en La Paz, Baja California, pero básicamente estamos en toda la República Mexicana, con varios lugares en los cuales estamos, en varios municipios. Año tras año, por lo regular que vamos a las ciudades, es una vez al año, a excepción de Puebla, que la Plaza de Toros es muy pequeña, lo hacemos dos veces al año en la misma feria. Igual acá, es la quinta, sexta vez que venimos, pero tenemos casi 3 años de no estar por acá. Y así como por rueda, ¿cuántos puntos se manejan o cómo lo manejan? No, ¿cómo se maneja la puntuación? Se le otorga 50% de los puntos al toro, 50% de los puntos al vaquero, en base a lo que haga el toro. Entre más fortaleza tenga, entre más patee, entre más cambie de dirección, y el vaquero, entre mejor sentado esté, que no pierda la verticalidad. Si abre alguna de las piernas, le hace el grado de dificultad mayor y le da más puntos. Entonces, la 100 es la puntuación perfecta, una 80 sensacional.
¿Va a ser una monta por jinete? Y luego los mejores cinco montarán un toro extra. El acumulado mayor dará al ganador. Los primeros toros están bien buenos, los segundos están peores. Entonces se pone muy, muy bueno. Oye, acá nos comenta Caro Lore, ¿en qué piensan antes de cada monta? Pues, por lo regular pensamos en salir bien, sin ningún golpe, que todos nuestros compañeros salgan así, igual, de la misma manera, sin lesiones, y podamos salir con bien. Es lo primero que pensamos, y pues lograr nuestro toro para sumar puntos y seguir en la jugada. Bueno, creo que la mentalidad de nosotros en montar toros es como, no sé, una sensación inigualable en la cual todos tenemos miedo. El que diga que no tiene es absurdo, pero logramos como que bloquear ese miedo con la constancia, con hacer ejercicios, con estar montando caballos, con estar practicando los toros, para que el día del evento pues te toque el mejor toro y tú puedas lograrlo. Al final de cuentas creo que pues son animales, ¿no? Uno tiene la conciencia, se puede decir, y pues el poder está en la mente, ¿no? Y si tienes una mentalidad fuerte lograrás ser campeón. ¿Qué es lo más peligroso que han visto o les ha pasado pues aquí jugando chuecos? Porque sabemos que es un deporte extremo, y aparte de, o sea, montar un toro de 500 kilos, 2000 kilos, Yo, gracias a Dios, no tengo lesiones fuertes, pero sí me ha tocado ver varios desmayos, que se les han zafado los hombros, algunos quebrados, o sea, sí hay accidentes dentro del rodeo. Uno se cuida lo más que puede para durar más tiempo en esto, pero pues los golpes están. Nosotros, es nuestro deporte y nos tenemos que acoplar y adaptarnos a dar lo mejor con todo y todo. Ok, tenemos más saludos para Ulises Zamarroño Martínez, César González, Gustavo Alejandro Hechos, Salvador Jacobo Morán, dice Carlos Arma, González Larios Pollo, ¿a qué hora empezará? A las 8 de la noche, la puerta se abre a las 6:30, entonces lléguenle temprano. Los lugares son general y butaca, pero no están numerados, como llegas te acomodas, entonces lléguenle temprano, va a haber cosas que hacer, por ahí vamos a estar pasando videos en la pantalla, hay pantalla gigante, repetición instantánea, todo ese tipo de cosas. Entonces mientras llega la raza ponemos algo ahí para que se entretengan, se echan un refresquito, una cheve, ahí está el remonte de cuernos chuecos, hay cosas que hacer. Y aparte va a haber regalos, ¿no? Para la hay lluvia de regalos de parte de los patrocinadores, que son Wrangler y Ford. Entonces hay activaciones con los payasos, está padre, está divertido, y lo que hacemos es hacerlo continuo el evento, que no pierda continuidad para que todo el mundo esté divertido. Les dice Isaín Carrillo, dice, saludos Fernando Mayans. Saludos. Pues a toda la gente que nos está viendo, anímense a ver acá Cuerno Chueco, se va a poner muy bueno este sábado 9. Sábado 9, 8 de la noche en el mega Palenque, de Álvarez. Un eventazo, de veras, está chiquito ahí el ruedo, pero como quiera, lo hemos hecho 4 o 5 veces anteriormente, entonces, ¿por qué no se puede hacer hoy? Ya lo tenemos más o menos ya diseñado de cómo lo vamos a hacer. A lo mejor vamos a tener un poquito para meter y sacar toros. Lo que hacemos, trabajamos unos 4 o 5, luego lo sacamos, luego metemos más, entonces, ya, sí se puede, no pasa nada. Entonces, y recordarle a la gente que los primeros 1000 boletos... Los primeros 1000 boletos ya bailaron. Ya bailaron. Pero se me puso y me monté en mi macho y dije desde ayer que hoy... Perdón, ayer y hoy todavía se dio la oferta, la venta especial, 100 pesos para general, comprándolo hasta el día de hoy. Aquí. Ahí está, ya digo. Ahí está el dato, amigos de Archivo Digital, para que vayan a Cuernos Chuecos, que es este sábado 9, a partir de las 8 de la noche. Y chicos, inviten a la gente que nos está viendo. No, para toda la gente bonita de Colima, es un evento espectacular, completamente familiar, los esperamos por ahí. Venimos una vez al año, entonces, pues aprovechar la oportunidad y la preventa. Claro, pues la invitación está reiterada por toda la parte de Cuernos Chuecos. Pues vengan a apoyar a su mejor jinete, a su jinete favorito. Y pues bueno, Dios mediante, todo saldrá bien. Esperemos que llegue gente, ya que es para nosotros un poco disimular, ¿no? Que no llegue gente a los rodeos. Pero no, Cuernos Chuecos es Cuernos Chuecos y 10,000 personas aseguradas. Pues ahí está el dato, amigo del Show Digital, para que vengan aquí a Jenny Boutique, que es uno de los puntos de venta, y también en el Rincón de la Villana. Yo despido, soy Rogelio Rubio, muchas gracias, Argelio. Mi casi tocayo, Argelio Martínez, por favor, de todo corazón. Raza, acuérdense, chequen las redes sociales de Cuernos Chuecos, cuernochuecos.com.mx, Cuernos Chuecos Fans de Fanáticos, o Cuernos Chuecos Shop, por su nombre de tienda en inglés, en Facebook, R Cuernos Chuecos en Twitter, y en cualquier red social, tenemos canal en YouTube. Entonces chequenlo, donde le piquen, allá Cuernos Chuecos, vamos a ir. Ok, y Cindy Álvarez dice, ¿dónde está ubicado? Jenny Boutique está aquí en Soriana. Aquí en Soriana.
Pues nos despedimos, muchas gracias aquí como gracias. Y a Lenin, que está de este lado, un saludo. Nos vemos el sábado.